Observar, explicar, comprender. Newton tuvo una personalidad extraña y enfermiza, paranoica en exceso, al borde mismo de la locura. Había nacido en 1642 en Inglaterra. A los 23 años, elaboró el núcleo principal de su teoría y fue por esa época cuando, según la leyenda, cayó la famosa manzana para disparar en su mente la idea de la gravitación universal. Imaginemos la situación. Newton está sentado a la sombra de un manzano y de repente una manzana cae al suelo. El hecho no es para nada extraordinario. Las cosas caen todos los días y todo el mundo lo veía permanentemente. Pero Newton está mirando para arriba, ve otras manzanas que están más altas que la que cayó y está convencido que si una manzana más alta se desprende, también va a caer. Y si hubiera estado un poco más arriba aún, lo mismo, por supuesto. La pregunta es, ¿hasta dónde llega esa fuerza que hace que las cosas caigan? ¿Hay motivos para pensar que en algún momento vaya a detener su influencia? La gravedad, piensa Newton, llega hasta muy arriba, por ejemplo, hasta la Luna. Pero si la atracción terrestre alcanza a la Luna y tira de ella hacia sí, eso significa que la Luna también está cayendo, solo que lo hace de tal manera que esa caída permanente se convierte en un permanente girar. Newton ha llegado a una conclusión que revoluciona de una vez y para siempre la visión del mundo. La misma fuerza que tira de la manzana es la que hace girar a la Luna alrededor de la Tierra. Es muy difícil hoy comprender el extraordinario poder de esa síntesis. Y así fue como se enunció la gloriosa ley de gravitación universal. Dos objetos cualesquiera, en dos lugares cualesquiera del universo, se atraen con una fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. De un solo golpe, Newton unificó el universo bajo la influencia de una sola ley. Describió los movimientos de los astros a partir de la misma fuerza que describe la caída de una manzana. Así, resolvió el último gran escollo del sistema copernicano. El mundo estaba explicado. La prueba decisiva a favor de la teoría de la gravitación universal llegó cuando el astrónomo Edmund Halley, estudiando la órbita de los cometas vistos en 1531, 1607 y 1682, concluyó que se trataba de un mismo cometa que nos visitaba cada 75 años. Con la ley de gravitación en la mano, predijo su regreso hacia 1757. Y en diciembre de 1758, con Halley y Newton ya fallecidos, un astrónomo aficionado vio moverse en el cielo un punto brillante. Era el cometa Halley que volvía, con solo un año de retraso, a cumplir con su impostergable cita. Con Newton culmina la revolución científica. El universo tendría que esperar unos 150 años más para que Einstein lo retorciera y volviera a cambiar nuestra visión de las cosas y nuestros conceptos del espacio y el tiempo. El mundo, hoy como siempre, sigue lleno de misterios. Pero esa trilogía casi mágica, observar, explicar, comprender, nos permite avanzar, a veces con seguridad y a veces a los tumbos, a través del bosque denso de lo desconocido.